Bueno, primero y principal, nosotros hemos trabajado con mucha gente, porque también lo pueden averiguar los otros vecinos que por ahí opinan, con mucha gente que hicimos una gestión a Nación hace mucho tiempo atrás, bajamos muchas chapas para poder arreglar algunos techos. Este año también hicimos lo mismo y bajamos otra cantidad de chapas donde se ayudó a mucha gente también, que tenían, por ejemplo, chapa de cartón, nylon. Hay gente que se le ha bajado inodoro, cama, colchones, y te sentí bien cuando la gente te manda la fotito que le ha puesto en su casa. Se han hecho en su tiempo se hicieron 3 viviendas, después se entregó el plan 61 también, donde también ha venido gente a protestar por la 61 vivienda, que por ahí la tenían alquilada. Nosotros no lo podemos meter en la vida privada de la gente. Entonces, eso es lo que le decimos nosotros al vecino. Nosotros no podemos meternos en la vida privada. Hay autoridades que tienen que actuar sobre esas cosas. También se ha confundido en su momento que hay un grupo de vecinos por ahí que opina, pero bueno, lamentablemente la Junta Vecinal hoy por hoy tiene muy pocos talleres, a causa de los talleres que se sacaron de acá, porque hay gente que trabajaba dentro de la Junta Vecinal. En su momento, unas áreas del municipio vinieron, pidieron los talleres para llevarlo afuera, y después no se pudieron rescatar más esos talleres. Esa gente quedó sin talleres, sin trabajo, porque había también talleres autofinanciados. También se está pidiéndole a los vecinos a ver qué vecino o vecina quiera poner este taller, porque en realidad tenemos máquinas de coser, pero la gente no viene. Y después nosotros, estas cosas pasan, también nosotros lo molesta, porque después tenemos que estar dando explicaciones. Nosotros no podemos dedicarlo directamente a la Junta Vecinal. Para eso hay vecinos, para eso está la Junta Vecinal, para que el vecino venga, trabaje, también venga y presente proyectos, el modo de vida que tengan, que venga y lo hagan saber. Nosotros pasamos todas las quejas al municipio, al gobierno actual. En su momento se trabajó muy bien con Acción Social, donde Acción Social también le dio una ayuda importante a lo que es mucha gente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la complicación está por ahí cuando llueve mucho, que la naturaleza no podemos hacer nada, así que no se puede cambiar eso. Exactamente, antes de opinar, de estar en las redes sociales con malas intenciones, que se arrimen, que charlen conmigo, yo no tengo ningún problema. Si hay algo malo, tratarlo de solucionar. No hay ningún problema sobre esas cosas. Pueden charlar tranquilamente conmigo, porque yo no tengo ningún problema sobre eso.